Queremos ir dando comienzo a esta segunda intervención para que sigamos respetando os tempos igual que os vimos respetando toda agora, que é algo moi importante. Ben, comezamos entón. Presento vos moi brevemente a seguinte intervención de Guadalupe Jover Gómez Ferrer, que é unha profesora de secundaria de Lingua e Literatura, ben coñecida por moitas e moitos de vos, xa estivo connosco noutras ocasións, e que presenta unha intervención que leva por título Comprensión lectora e Educación democrática, non? Se non me equivoco. Guadalupe, para min é así como moi gustoso estar aquí con ela e presentala, porque eu sempre digo que son, como seguramente todas e todos vos, ou a boa parte, a boa maioría, somos amantes da lectura e lectores, moitos profes pues, de lingua, literatura, a pesar das clases de literatura e de lingua que tivemos ao longo da nosa vida escolar que non eran precisamente como para pensar en facerse profesores desa área a ir medrando, non? Pero gracias a que en algúns momentos coñecemos a Guadalupe Jover, por exemplo, sabemos que hai outras posibilidades, non? Hai un libro que escribiu que se titula Un mundo por ler, ao que chegamos moitos e moitas profes buscando unha resposta e unha posibilidade que vos recomendo vivamente que busquedes, se non o coñecedes, buscando unha posibilidade para encarar as lecturas, non? Para cuestionar, como fai Guadalupe neste libro, o canon, os canons literarios que adoitamos manexar, non? Nas distintas linguas, pero que cando buscando algo tan práctico, non? E atopamos propostas magníficas, non? E maravillosas como as propostas das constelacións lectoras, pois se seguimos lendo, pois despois seguimos lendo nese libro e atopamos propostas que constituen toda unha didáctica da literatura que vale a pena que ninguén se perda, non? Si queredes ler outro libro magnífico, pois hai outro libro publicado tamén na mesma editorial, non? Guadalupe en Octaedro, que Hablar, escuchar, conversar, falar, escoitar, conversar, que aborda outro dos eidos que normalmente están máis deficitarios de materiais e de enfoques, que a comunicación oral, outra cousa que normalmente pois pode ser dificultosa, e resulta que nese libro está abordada pois con moita profundidade, pero en todos eles se teñen en común algo que seguramente penso que vai ser pois o fío conductor da intervención de Guadalupe de hoxe, que ten que ver con esta educación democrática, non? Comprensión lectora e educación democrática son elementos indisolubles nunha conversa, non? Co cual, estade ben atentos porque non vai haber palabra que pague a pena perderse, ¿eh? Así que, Guadalupe, cando queiras, esperamos. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Cristina, Leonor, por haberme invitado a compartir este día hoy con vosotros. Muchas gracias a quienes estáis aquí por vuestro compromiso, y no solo por el de hoy, sino por lo que estáis construyendo día a día, semana a semana, mes a mes y ya año a año, porque de verdad que yo estoy absolutamente sobrecogida por lo que he escuchado aquí esta mañana. No es ni muchísimo menos una pieza u otra de la escuela lo que estáis transformando, es que estáis transformando la médula misma de una escuela tradicional con la que yo personalmente soy bastante crítica. Entonces os aseguro que me voy llena de ideas y sobre todo de energía. No puedo daros otra cosa que las gracias. Yo creo que todos compartimos en estos espacios no solo lo que pensamos o no solo lo que hacemos, sino en gran medida lo que compartimos es lo que somos. Y por eso lo que yo voy a compartir con vosotros es lo que me está preocupando hondamente en estos tiempos que vivimos, y me vais a permitir que, como filóloga que soy, arranque con una anécdota del Quijote. Y es una anécdota, no, un episodio del Quijote no muy conocido, pero que a mí me retrotrae a mi infancia, porque mi padre lo evocaba a menudo cuando algunos de los hermanos nos encontrábamos en una situación en la que creíamos no tener salida. Mirad, recordáis que en la segunda parte del Quijote, en un momento dado, Sancho es ya gobernador de la ínsula Barataria,
y viene la guardia con un joven, un mozalbete, al que han apresado, cuyo único delito era que había puesto pies en polvorosa apenas vio venir a la justicia. Los guardias se irritaron, lo esposaron, lo llevaron ante Sancho Panza. Sancho indagó a ver por qué el mozo quería huir ante la presencia de la justicia y este no soltaba nada más que chanzas y evasivas. Sancho, al ver cuestionada su autoridad, se irritó y lo condenó a dormir en la cárcel. El chico insistía en que de ninguna manera eso se había de hacer. Sancho porfiaba, el otro replicaba y en un momento dado Sancho, muy irritado, le dijo que cómo osaba desafiar su autoridad, que si él decía que iba a dormir en la cárcel esa noche, así había de hacerse. Y el chaval replicó textualmente: «Presuponga vuestra merced que me manda llevar a la cárcel y que en ella me echan grillos y cadenas y que me meten en un calabozo y se le ponen al alcaide graves penas y me deja salir y que él lo cumple como se le manda. Con todo esto, si yo no quiero dormir y estarme despierto toda la noche sin pegar pestaña, ¿será vuestra merced bastante con todo esto para hacerme dormir si yo no quiero?». Pues efectivamente, lo de dormir o no dormir es cosa nuestra, y algunos venimos de contextos escolares donde hacer las cosas que quisiéramos hacer es bastante complicado, pero estoy convencida de que no nos basta la resignación o el lamento, sino que siempre tenemos margen para seguir construyendo otras maneras de educar. Voy a empezar con la presentación. Mirad, si he querido poner de título a esta ponencia Competencia lectora y educación democrática es porque a veces me cuestiono en el afuera a qué responde esa obsesión por la lectura, por el desarrollo de la competencia lectora de los chavales. Y voy a empezar con dos casos muy concretos. Uno primero, que todos recordaréis, el 23 de septiembre pasado todos nos desayunábamos con la noticia de que Volkswagen había trucado sus motores para sortear los controles relativos a la emisión de gases contaminantes. Dos días más tarde, el responsable de la empresa en Estados Unidos salió ante los medios para decir, literalmente, según las traducciones, la hemos cagado. Una se pregunta si cuando dice la hemos cagado se está refiriendo a cuando trucaron los motores o a cuando los han pillado. Y si el problema era que tuvieron alguna dificultad para comprender la legislación, se les escapó alguna cifra, algún dato, o lo que había fallado ahí era otra cosa. Con todo este revuelo, uno de los programas del intermedio pretendió hacer un reportaje profundizando en lo que se enseñaba en las escuelas de negocios y acudieron a la puerta de una de ellas y entrevistaron a los chavales, a los estudiantes, para ver en qué medida desde la escuela se velaba porque la lectura de la legislación fuera una lectura competente. Los chavales replicaron, no uno ni dos, sino prácticamente la respuesta era unánime, que claro que leían a fondo la legislación, pero fundamentalmente para ver qué agujeros tenía, para buscar el beneficio propio, aunque fuera a costa del bien común. Segundo caso, también bastante reciente, al que me quiero referir, son las pruebas de tercero de primaria, que se filtraron, las realizadas en abril, la primavera pasada, pruebas de tercero de primaria, para evaluar la competencia lectora de críos y crías. Una de las preguntas era, ¿vas a ir al cine, a un centro comercial? Y una serie de cuestiones relativas al número de espectadores. A continuación decía, sales del centro comercial y ahí mismo hay una tienda de deportes con todos los objetos a mitad de precio y se habla de un chándal de 60 euros, unas deportivas de 90 y una bicicleta de 1.500 euros. Otra de las preguntas hacía referencia a las entradas para el Zoo Aquarium de Madrid y lo que se entendía por descuento compra anticipada, etcétera. Claro, al ver esto, una se lleva las manos a la cabeza. Digo, ¿tanta insistencia en la competencia lectora para qué? ¿Para convertirnos exclusivamente en consumidores acríticos o en productores faltos de toda ética?
porque en boca de educadores progresistas como Paulo Freire, cuando hablábamos de competencia, hablábamos de la capacidad de transferir lo aprendido en las aulas a la fuera, pero para emanciparnos individual y colectivamente. Y da la sensación que ahora nos quieren competentes, pero única y exclusivamente para someternos a los dictados de los mercados. En definitiva, y en palabras de José Luis San Pedro, nos educan para ser productores y consumidores, no para tener pensamiento propio. Y me imagino que no es en esta dirección en la que queremos caminar, ni es a esto a lo que nosotros queremos contribuir. ¿De dónde viene? Si volamos la vista a los años 90, se publicaron dos informes sobre educación radicalmente antagónicos. Uno del Banco Mundial, Prioridades y Estrategias de Educación, cuyas palabras claves son rentabilidad, competitividad. El otro informe, el informe de UNESCO, La educación encierra un tesoro, conocido coloquialmente como el informe de Delors, ahí se hablaba de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Estos dos informes corresponden a dos paradigmas educativos que pugnan aún hoy, aunque lamentablemente, y no estoy hablando solo de España, estoy hablando a un nivel mucho más general, a un nivel mundial, el paradigma que se ha impuesto es claramente el del Banco Mundial y hoy en día nos quieren exclusivamente como productores que se desentiendan de las coordenadas éticas en que su trabajo se enmarca y como consumidores acríticos que tampoco nos preguntemos, por ejemplo, cuando compramos una prenda de ropa, más que por el precio y que nos desentendamos, por ejemplo, de las condiciones laborales de quienes lo han fabricado o del impacto medioambiental que su proceso de producción ha conllevado. Por eso a veces yo tengo la sensación que hemos pasado de un modelo conservador sostenido por unas rutinas escolares, una tradición escolar, unos libros de texto, unos rituales de evaluación, y sabemos que ahí la lectura antaño era simplemente la oralización, la lectura en voz alta de los clásicos de la historiografía literaria nacional, y parece que cuando nos desembarazamos de ese viejo modelo es exclusivamente para caer en manos del neoliberalismo, encarnado en gran medida por las evaluaciones externas auspiciadas por la OCDE, pruebas PISA, etcétera. Por ser justos, PISA tiene sus luces y sus sombras, y al abrigo de las pruebas PISA es verdad que hemos aprendido muchísimo. PISA yo creo que ha desvelado para muchísimos docentes los procesos de comprensión lectora. Ahora sabemos muchísimo acerca de qué pasa por nuestras cabezas cuando leemos. Sabemos muchísimo de qué obstáculos impiden la comprensión plena de un texto y también de qué estrategias podemos poner en juego como educadores para ayudar a los chavales a sortear esas dificultades y sobre todo para convertirse en lectores autónomos, no de este texto, sino de cualesquiera otros. Hay muchísimos libros, algunos anteriores a las pruebas PISA, etcétera, pero bueno, hay muchísimos libros que yo creo que son lectura inexcusable para cualquier docente y, por supuesto, no solo profe de lengua y literatura, estrategias de lectura de Isabel Solé, los libros de Emilio Sánchez Miguel, Daniel Casañ, que insiste en una perspectiva sociocultural de la lectura, pero es verdad que gracias a PISA se han, digamos, popularizado, difundido, divulgado muchos estudios y otros que se han hecho al abrigo de PISA. Pero lo que yo creo que como docentes no debemos olvidar es PISA que obedece, es decir, PISA es un instrumento de la OCDE, un organismo exclusivamente de carácter económico. La OCDE, por lo que se pregunta, y es legítimo que lo haga, por supuesto, es qué saberes, qué competencias debe tener un chaval al término de su educación obligatoria para los intereses de la propia OCDE, que quizá no coinciden o no plenamente con los de la ciudadanía. Por eso, cuando yo hablo de las sombras de PISA, me pregunto por el porqué de las pruebas, al servicio de qué intereses está, porque a lo mejor los saberes que está priorizando PISA son interesantes, pero no solo ellos, y quizá estamos haciendo dejación de otra serie de cuestiones muy relevantes en la educación de nuestros hijos e hijas. Y también es insoslayable preguntarnos el para qué de las pruebas, es decir, si una vez conocidos los resultados de las pruebas PISA, estamos realmente poniendo remedio a esos males o simplemente nos quedamos en los rankings, en las clasificaciones, con todas las perversiones que eso conlleva. Yo me atrevería aquí
a defender que el desarrollo de la competencia lectora de los chavales necesita, y el desarrollo de la educación en general, necesita siempre de una brújula ética. Recojo aquí una frase de Anna Duke, de Oxfam Intermón: una educación transformadora que pone a la persona en el centro y el bien común en el horizonte. Porque últimamente parece que la única función de la educación es insertar a los jóvenes en el mercado laboral, entre otras cosas como si el mercado laboral fuera algo definido y quién es quien se permite el lujo de dictar lo que tenemos que hacer maestras y maestros en las escuelas y aún lo que deben hacer los aprendices. Una cosa es que la educación deba ayudarnos a capacitarnos profesionalmente, por supuesto, pero los perfiles profesionales que una sociedad necesita los debe decidir en una sociedad democrática la propia ciudadanía y no al revés. Y además la educación yo creo que tiene que contribuir al desarrollo integral de las personas, también y sobre todo, ¿por qué no?, a nuestra felicidad y a la dimensión social y ciudadana. Y son estos algunos aprendizajes que a veces, en relación con la lectura, no cotizan en según qué mercados. En definitiva, yo creo que no podemos olvidar nunca la necesidad de ligar la lectura de la palabra y la lectura del mundo. Es decir, que la lectura sea siempre una herramienta de emancipación y no de sumisión. Quizá convendría a veces hablar ya no tanto de competencia lectora, que también, sino también de una ética de la lectura. Leer, lo sabemos que no nos hace mejores. Goebbels era un gran lector. Pero la selección de los textos y la condición, las condiciones de recepción sí que pueden incorporar como variable esto que podemos llamar una ética de la lectura. En definitiva, yo creo que debemos ser muy críticos con lo que se pretende a veces de la pasar de la construcción de productores y consumidores a la formación de una ciudadanía democrática, crítica y comprometida. Y aquí me voy a centrar en dos referencias, y es curioso porque Carlos Magro ha empezado su conferencia esta mañana exactamente con los mismos nombres. Uno que hace referencia al ayer y otro que hace referencia al hoy. En primer lugar, las sabias palabras siempre de Paulo Freire, y leo una cita textual de uno de sus primeros libros. Jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Mi diferencia está sobre todo en el optimismo crítico y nada ingenuo, en la esperanza que me alienta y que no existe para los fatalistas. Pues bien, de la perversión que se ha hecho de estas palabras de Freire, de este sentido emancipador del concepto de competencias, nos alerta Marta Nussbaum en el libro que también recomendaba a Carlos esta mañana y que, bueno, yo recomiendo vivísimamente, Sin fines de lucro, porque la democracia necesita de las humanidades. Y nos dice Marta Nussbaum: en los Estados Unidos, los exámenes estandarizados a nivel nacional, dispuestos por la ley No Child Left Behind, cuya principal promotora, Diane Ratbitch, ahora se ha convertido en la principal apóstol de su crítica, ya ha empeorado la situación, como suele suceder con este tipo de exámenes, pues el pensamiento crítico y la imaginación narrativa, al igual que las aptitudes necesarias para ser un buen ciudadano, no son capacidades que puedan evaluarse mediante pruebas cuantitativas de opciones múltiples. ¿Cuáles son los dos principales riesgos que corremos en estos momentos en relación también con la lectura? Se ha desconfigurado un poquito la diapositiva, pero lo leemos. Uno, el riesgo de plegarnos a los dictados económicos. ¿De qué se trata? ¿De adaptarnos al mundo que tenemos o de dar las herramientas a los chavales y también nosotros empoderarnos como docentes para tener la capacidad de tomar la palabra y construir el mundo que queremos? Y dos, el otro riesgo del que nos alerta Naomi Klein, supongo que muchos de vosotros habéis leído La doctrina del shock, si no es otro libro que también os recomiendo, ella habla de el riesgo de que nos borren nuestro pasado, y lo estamos viendo. La expulsión de la filosofía, las artes, la historia, etcétera, de nuestro sistema educativo. Y en estos tiempos, creo que es momento de reivindicar la importancia de la transmisión cultural, sometida siempre a una mirada crítica, por supuesto, pero nos lo están queriendo borrar de nuestro sistema educativo.
Por eso, en la breve presentación que voy a hacer, porque bueno, estoy compartiendo con vosotros reflexiones y prácticas de aula, yo soy profe como vosotros de secundaria en un instituto madrileño, en la sierra, en Collado Villalba. Os voy a comentar pues algunas de las cosas que hago en el aula que tienen que ver con esta voluntad de ligar la lectura de la palabra a la lectura del mundo y de reivindicar desde una perspectiva crítica también un legado cultural que consideramos valioso y que como adultos y como educadores creo que tenemos la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones. En cuanto a esa primera rama, competencia lectora y educación democrática, si realmente queremos que nuestra manera de abordar la lectura en las aulas tenga que ver con el deseo de configurar una sociedad más genuinamente democrática que la que tenemos, yo creo que hay que atender a los tres lados del triángulo de la lectura. Tenemos una responsabilidad con los lectores, con los aprendices, para poner al alcance de todos la lectura crítica de la palabra. Y aquí es esencial, no voy a insistir en ello, la función de las bibliotecas como compensadoras de desigualdades. Cuando hablaba antes de que con todo el bombo que se les da a los informes PISA, luego en cambio no son coherentes nuestras políticas educativas para poner remedio a los desajustes percibidos, todos sabemos que hoy por hoy uno de los factores determinantes del éxito en PISA de la competencia lectora de los aprendices es lo que se lee por placer. Exclusivamente por placer, sin tener que rendir cuentas a nadie. Luego, si queremos mejorar puestos en PISA, lo primero que tendríamos que hacer es crear entornos lectores, tiempos para lectura, espacios, fondos, etcétera, para que todos aquellos chavales que no han nacido en entornos socioculturales donde la lectura es un hábito, puedan disfrutarlo también desde bien pequeñitos. Creo que es fundamental también la selección de textos que llevamos a las aulas. Y puede ser interesante proponer textos que ayuden a ligar la palabra de la lectura y la palabra del mundo. Y luego, en el tercer lado del triángulo de la lectura, invitar a las lecturas críticas, incluso aún con los textos canónicos y, por supuesto, con los textos de los medios de comunicación. Y, por último, por supuesto, crear las condiciones para que los aprendices puedan tomar la palabra. En este sentido, y muy fugazmente, bueno, pues dos de las propuestas que he trabajado, en este caso con el alumnado de cuarto de secundaria, y además en colaboración con otros muchos docentes, y es algo que se ha ido construyendo sobre la marcha. En septiembre entramos en las aulas todos absolutamente conmocionados. La guerra de Siria llevaba ya 4 años largos, pero fue la foto de Aylán la que pareció despertar nuestras conciencias. Parecía un imperativo moral abordar lo que estaba pasando. Y a partir de ahí visibilizar otras causas olvidadas en este bendito mundo en que habitamos. Si sabemos que enseñar a leer es enseñar a leer textos muy diferentes, continuos, discontinuos, de distintos soportes, temas, formatos, etcétera, tendremos que abordarlo también en las aulas. Y ello requiere una atención pormenorizada a los distintos géneros discursivos. Felipe Zayas ha insistido mucho en este concepto, que son los distintos moldes en los que han cristalizado nuestras prácticas discursivas. Podemos hablar de géneros discursivos, la carta al director, el tweet, el graffiti, la columna de opinión, etcétera. Y yo creo que sigue siendo muy importante el trabajo en el aula con cada uno de estos géneros discursivos, ver qué dificultades concretas encuentran nuestros alumnos para una lectura cabal de estos textos y darles herramientas para que también ellos puedan tomar la palabra oralmente y por escrito y redibujar este mundo que vivimos. En este caso, bueno, no sé si se llega a ver algo, pero bueno, empezábamos. Hay siempre En este conjunto de textos con que vamos a abordar cualquier cuestión, una complementariedad entre los géneros discursivos abordados y una cierta secuenciación en el grado de complejidad de los mismos o de las tareas requeridas. Y todo ello iba abocado a la celebración de varias mesas redondas, en grupos de 6-7 estudiantes. Los chavales escogieron visibilizar algunas de estas causas olvidadas, porque son muchísimos los refugiados del mundo, no solo los sirios, y de los que debiéramos cobrar conciencia. Bueno, he dado lugar a muchísimas más actividades, acciones, proyectos en el
en la vida del centro, pero ahora mismo está todo en marcha. Y bueno, el año pasado, como veníamos todos, estaba caliente, por ejemplo, el Mundial de Brasil, con todas las protestas que había habido en las calles acerca del dineral invertido en la construcción de los estadios, etcétera, frente a otras prioridades. Bueno, pues fue surgiendo el ir elaborando un itinerario que vinculaba hechos históricos, hechos deportivos de los siglos XX y XXI que están vinculados a hechos históricos relevantes de los siglos XX y XXI o movimientos en defensa de los derechos sociales. El hecho de que en Londres fueran los primeros Juegos Olímpicos donde había representación femenina en todas las delegaciones y en todas las modalidades nos permitía, si nos íbamos retrotrayendo a los distintos Juegos Olímpicos, ir viendo los avances de la igualdad entre hombres y mujeres en las distintas partes del mundo. Todos sabemos que la guerra de la antigua Yugoslavia el último detonante fue en un partido entre el Estrella Roja de Belgrado y el Dinamo de Zagreb. Es decir, a partir de un acontecimiento deportivo podíamos profundizar en la guerra de la antigua Yugoslavia. Y como veis, son todos proyectos que surgen en un momento dado y que se abren al trabajo interdisciplinar. En otra ocasión fue abordar qué es, en fin, qué hay detrás de nuestros móviles, están nuestros móviles manchados de sangre, qué pasa con el coltán, y aquí es inexcusable la convergencia, la confluencia de la mirada de los profes de ciencias naturales, de historia, de educación plástica y visual, para ver en qué medida la publicidad nos está alentando a un consumo desenfrenado, etcétera. Y en cuanto, porque quiero ser muy formalita, con los tiempos, para que luego nos dé siquiera unos minutos de tiempo para conversar. En cuanto a la competencia, la vinculación entre competencia literaria y educación democrática, retomo de nuevo las palabras de Martha Nussbaum. Dice, si no insistimos en la importancia fundamental del arte y las humanidades, estas desaparecerán, porque no sirven para ganar dinero. Solo sirven para algo mucho más valioso, para formar un mundo en el que valga la pena vivir, con personas capaces de ver a los otros seres humanos como entidades en sí mismas, merecedoras de respeto y empatía, que tienen sus propios pensamientos y sentimientos, y también con acciones capaces de superar el miedo y la desconfianza en pro de un debate signado por la razón y la compasión. En cuanto a la educación literaria, lo hemos visto otras veces, la escuela se encuentra en la encrucijada. Vivimos un momento de hondo desconcierto. Por una parte, y aquí me vais a permitir quizá que me centre más en secundaria, pero porque es lo que estoy viviendo, yo creo que cualquiera de vosotros podréis hacer las transferencias a vuestra propia etapa educativa o a vuestro propio contexto escolar. Sabemos que en secundaria los chavales vienen siendo grandes lectores, pero a partir de los 12-13 años se produce esa incipiente y creciente desafección a la lectura. Sabemos también que su imaginario está nutrido mucho más por la ficción audiovisual que por la ficción literaria. Y sabemos también que hay muchísimos más vínculos en el espacio, hay chavales y chavales en distintas partes del mundo que ahora están leyendo lo mismo, pero en cambio se han quebrado los vínculos intergeneracionales. Y ante esto la escuela no sabe muy bien qué hacer con la lectura literaria, sin fomentar el hábito lector o transmitir ese imaginario colectivo correspondiente a la propia cultura, sea cual sea el perímetro que le demos a esa propia cultura, que en tiempos de globalización y mestizaje, a mi manera de ver, cada vez debiera ser más extenso, más amplio. Yo creo que el desafío con el que nos encontramos es ver cómo vinculamos la biblioteca individual de nuestro alumnado con la biblioteca colectiva. Tomo estos términos del libro de Bayard, de título provocador, Cómo hablar de libros que no se han leído, está publicado en Anagrama, y él habla de biblioteca individual para referirse a los libros que cada uno ha leído, o por así decirlo, que tiene en la lista de libros pendientes, y que están condicionados por el libro interior que funciona de filtro con respecto a lo que decidimos leer o no leer. Yo estoy segura que si ahora tuviéramos una conversación, 5 o 6 personas de libros, de lo que las otras personas nos propusieran, habría títulos que retendríamos y diríamos, esto para mi biblioteca interior, y otros que desecharíamos. Bueno, pues los chavales vienen con su propia biblioteca interior,
muchas veces condicionada por lo que hay en el afuera, las modas, intereses comerciales, etcétera. Y por otro lado está la biblioteca colectiva, que dice Bayard es el conjunto de libros sobre los que en determinado momento descansa cierta cultura. Y lo importante, subraya, no es haberlo leído todo, sino saber que esos libros dibujan un conjunto y saber orientarse en esa biblioteca colectiva. Muchos de nosotros nos pueden hablar de un montón de títulos, de clásicos de estos, de lectura inexcusable, que no hemos leído, pero sabemos situar en la biblioteca colectiva y luego decidimos incorporarlos o no a nuestra biblioteca individual. Yo creo que uno de los desafíos que tiene en este momento la escuela es favorecer la comunicación, la intersección entre la biblioteca individual de los chavales y la biblioteca colectiva. Porque dicho en palabras de Ana María Machado, cada uno de nosotros tiene derecho a conocer, o al menos a saber que existen, las grandes obras literarias del patrimonio universal. Varios de esos contactos se establecen por primera vez en la infancia y la juventud, abriendo caminos que pueden recorrerse después nuevamente o no, pero ya funcionan como una señalización y un aviso. Esta historia está a mi alcance, esta historia existe, está a mi alcance. Si quiero, sé dónde ir a buscarla. Nada más lejos de mi ánimo, por supuesto, que alentar a la transmisión enciclopédica de la historiografía, ya no literaria nacional, sino de la literatura universal. Pero sí que creo que el suscitar el interés y el conocimiento por esas obras que constituyen nuestro patrimonio colectivo es también responsabilidad de la escuela. Porque nuestra responsabilidad, hacía alusión antes, creo que tiene que ver con fomentar el hábito lector, es decir, crear entornos lectores, tiempos para la lectura, espacios, fondos adecuados para los jóvenes lectores que tenemos delante, enseñar a leer literatura. Creo que cada tipo de texto requiere unos aprendizajes específicos y de la misma manera que los profes de mates tienen que trabajar la comprensión lectora de los enunciados de los problemas o los profesores de sociales o de ciencias naturales los textos propios de su ámbito, también los profes de literatura tenemos que enseñar a leer literatura y no simplemente limitarnos, como a veces hacemos, a evaluarla. Y creo que dentro de esta voluntad de fomentar el hábito lector está el ofrecer obras que merezcan la pena. Y el que merezcan la pena puede responder a objetivos muy diversos según la situación y el contexto. Además de ello, creo que tenemos la responsabilidad de transmitir un imaginario colectivo más allá del papel y más allá de las fronteras nacionales. Ahora luego volveré brevemente sobre ello. Y por último, desarrollar las habilidades de interpretación, que creo que es una de las dimensiones de la lectura que ha quedado siempre extramuros de la escuela y sobre la que ahora se está poniendo el énfasis. ¿Cuál es entonces nuestro doble desafío? ¿Qué nos reclama esta tarea? Pues por una parte, conocer los libros. Y ahí yo incorporaría tanto las lecturas profesionales, que es necesario además que compartamos y que dialoguemos sobre ellas, la literatura infantil y juvenil, tendríamos que ser grandes conocedores de la literatura infantil y juvenil y desde luego no descuidar para nada nuestras propias lecturas adultas, porque entre otras cosas yo creo que si somos lectores por placer no perderemos nunca el sentido común, ¿no? Y además de la necesidad de conocer los libros, creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme por conocer a los lectores, a ser posible, bueno, pues en lo personal, en lo académico y también en sus trayectorias lectoras. Aquí quisiera hacer alusión a un libro que también os recomiendo muchísimo, de Mireia Manresa. Está todavía solo en catalán, pero yo espero que lo traduzcan muy pronto. Se llama El universo lector adolescente. Y es el resultado de su tesis doctoral y la conclusión es absolutamente alentadora. Dice que la intervención de la escuela, cuando es acertada, deja huella. Deja huella y además influye en todo tipo de lectores. En los compulsivos, le he dicho yo, ya hice los fuertes, los moderados, los frágiles. Porque la escuela puede contribuir a frenar la desafección hacia la lectura que hemos visto que se produce en los años de la adolescencia. Puede ayudar a los adolescentes a salir del previsible encasillamiento. Hemos visto que muchos de los chavales que son lectores compulsivos lo son solo de un autor o de una saga o de un género. Es nuestra, pues uno,
uno más de los desafíos, el ayudarles a salir de ese encasillamiento y contribuir a que vayan siguiendo lo que la propia Mireia Manresa define como itinerarios de progreso. Y además, concluye Manresa, la intervención de la escuela, cuando es acertada, desarrolla habilidades de interpretación en los chavales más allá del me gusta o no me gusta o más allá de las modas del mercado. Por tanto, lo deseable es que partiendo de allá donde están nuestros chavales les podamos ayudar a ir subiendo peldaño a peldaño en lo que debiera ser una capacitación para acceder a lecturas cada vez más complejas o incluso a hacer lecturas más complejas de las obras. Está bien que lean, bueno, pues las obras que se ponen de moda en determinado momento, pero que puedan ser también críticos con ellas. Porque en definitiva, lo que se van a llevar fuera de la escuela cuando salgan es la capacidad de tener criterio o no para orientarse en esa biblioteca colectiva a la que antes aludíamos. Si yo tuviera que sintetizar en 5 frases breves los postulados de lo que entiendo por una educación literaria crítica, y creo que además esto es transferible a quienes deis clase de otras asignaturas, en otras etapas, creo que como docentes debiéramos ser siempre críticos con los currículos y ver cuánto de aprovechable hay en ellos, que no es lo mismo cuando hablamos de currículo, el libro de texto no es el currículum. Ir a las fuentes, leer los currículos y ser críticos con ellos, cuestionarlo, ver lo que hay de aprovechable y lo que no. Creo que son tiempos ya, estamos en el siglo XXI, no en el XVIII, de renunciar a las ambiciones enciclopédicas. No podemos pretender cabalgar por los 1000 y un epígrafes de un programa interminable, sino que habrá que abordar los grandes problemas concernientes a la condición humana desde una mirada transdisciplinar. Creo que debemos seguir reclamándolo. Es casi un imperativo también de los tiempos que vivimos el ayudar a los chavales a establecer vínculos en un mundo permanentemente fragmentado. A veces la escuela reproduce el modelo zapping de la fuera, ayudar a restablecer los vínculos. Por eso yo subrayo siempre lo que a mi manera de ver es la conveniencia de la lectura en contrapunto de textos literarios y no literarios y textos literarios de las artes plásticas, etcétera. Centrarnos en las habilidades de interpretación y, por supuesto, animar a la reescritura de la palabra y a la reescritura del mundo. Y aquí de nuevo Freire. Por poneros un ejemplo, estaba trabajando con los chavales textos fundacionales de distintas culturas y hay, por ejemplo, un episodio recurrente que es el sacrificio del hijo. Los dioses obligan al héroe a que sacrifique a su hijo o a su hija como prueba de obediencia al dios. A mí, desde luego, desde pequeñita siempre me contaron que esto era el sumum de las virtudes, la obediencia. Bueno, pues cuando hablo de la centralidad de las habilidades de interpretación y animar a la reescritura de la palabra y la reescritura del mundo, quizá podemos cuestionarnos con ellos si la obediencia es una virtud, si siempre lo es, en qué condiciones, etcétera. No me voy a entretener porque en la propuesta de alternativa al historicismo que he compartido en otras ocasiones con vosotros, las constelaciones literarias, por decirlo de una manera muy sencilla para quienes no lo conozcáis, los programas de historia de la literatura, como os decía, siempre han sido enciclopédicos. Creo que es momento de diseñar itinerarios de lectura, propuestas mucho más concretas, y en este caso yo me valido de una metáfora que utiliza Romano Luperini, un profesor italiano, cuando habla de que el ser humano, para leer en un firmamento inmenso, siempre necesitó establecer vínculos caprichosos entre unas estrellas y otras, y gracias a eso nosotros podemos leer el firmamento. ¿Por qué no en el inmenso firmamento de clásicos, desbordadas ya las fronteras nacionales? ¿Por qué no podemos vincular obras quizá distantes en el espacio o en el tiempo, pero que abordan la misma cuestión concerniente a la condición humana o a un género o a un espacio geográfico, etcétera? Es decir, las posibilidades de construir constelaciones literarias son infinitas, lo único que necesitamos es hacer siempre explícitos los criterios que nos llevan a dibujar unos vínculos y no otros.
algunas de las que yo he ido trabajando con los chavales están en un site que se llama Educación Literaria en Secundaria. Aquí, como se va a colgar la presentación, tenéis el acceso a este site. Por ejemplo, en primero de la ESO, ahora os muestro alguna imagen, de Cuadro en mito, segundo de la ESO, a por el tesoro, el relato de aventuras en la literatura y en el cine. Otra trabaja en segundo de la ESO sobre el teatro, Tres días en la ópera. Y bueno, las de tercero y cuarto de la ESO, que creo que ya he compartido en otras ocasiones con vosotros. Por dar alguna pincelada, pues por ejemplo, de Cuadro en mito, invitamos a contemplar algún cuadro que recrea algún mito. No os podéis imaginar lo que es la capacidad de observación de los chavales, el mirar, el lanzar hipótesis, y a continuación, a partir de algo tan sencillo como es la transmisión, la narración oral de un mito, yo les cuento mitos, pues como se los contaba a mis hijos cuando eran pequeños y como de generación en generación nos los han ido contando nuestros padres y abuelos, y a partir de ahí salen escopeteados para la biblioteca sabéis que hay maravillosas adaptaciones de mitos, y de lo que se trata siempre es, yo creo que, de establecer, creo que la biblioteca se ha abierto muchísimo a todo el centro, ahora falta que abramos las aulas a la biblioteca, porque a veces las tenemos muy, muy blindadas, ¿no? O este otro que os digo, otra constelación literaria, la que hemos llamado Tres días en la ópera, hecha en colaboración, profesorado de lengua y literatura, profesorado de música, que tiene tres ejes. Por una parte, la aproximación al género dramático, al hecho teatral, a la ópera. Os sorprenderíais de ver a los chavales, no los podemos llevar a la ópera, entre otras cosas, porque es muy caro, pero sí que han visto lo que es la retransmisión filmada de una ópera. Entonces, críos de segundo de la ESO, de contextos socioculturales bastante desfavorecidos, ponerlos en condiciones de que puedan disfrutarlo. Al hilo de esta constelación, trabajamos las fuentes del imaginario colectivo. Turandot nos vincula con toda la narrativa de tradición oral, el Orfeo de Monteverdi con toda la mitología grecolatina, y Don Giovanni de Mozart con un mito de factura moderna, como es el del Don Juan. Y el tercer eje de esta constelación son los modelos sentimentales y amorosos entre el ayer y el hoy, que en esta semana previa al 25 de noviembre creo que tanta falta nos hace revisar críticamente. A partir de Tres días en la ópera, también desde el Departamento de Música se proponen libros para la biblioteca que tienen que ver, bueno, desde una historia de la música o libretos de óperas o la biografía de María Callas, pero es que también nos ayuda lo que hemos trabajado aquí, a hacer lecturas críticas de estas lecturas adolescentes. Yo supongo pasó la época de Crepúsculo, casi ha pasado ya la de Federico Mocha y ahora están con el After o con Blue Jeans, ¿no? Pero el analizar críticamente los modelos sentimentales y amorosos en textos que les quedan emocionalmente más lejos, creo que les ayuda luego a proyectar esa mirada crítica sobre textos que en este momento les están arrebatando. O, por supuesto, también proceder a la lectura crítica de la publicidad, que sigue reforzando, en este caso, por ejemplo, el mito del Don Juan, ¿no? Esto lo podríamos llevar más lejos, que no me podía reprimir el proponeros una posible constelación que tenga que ver con la violencia machista, donde se vincula un libro de literatura juvenil escrito por una autora candidata permanente al Premio Nobel. El título es Este monstruo de ojos verdes. Por ejemplo, yo creo que para cuarto de la ESO puede ser una lectura muy, muy acertada. Y proceder a la lectura en contrapunto, por ejemplo, de una obra de teatro como Casa de Muñecas o una película, Te doy mis ojos, y como siempre, la publicidad. Y por presentaros, y ya acabo por respetar escrupulosamente los tiempos, pues una nueva constelación en la que me estoy embarcando. Cuando hablo yo, hablo siempre en primera del plural, porque no concibo el trabajo si no es el trabajo en equipo. Por los distintos centros por los que he ido pasando, en ocasiones he encontrado más cómplices en mi departamento, en otros departamentos, y otras veces con compañeros con los que he coincidido un año en un centro y luego están dispersos por otros. Es decir, pero las redes son fundamentales porque, en primer lugar, yo creo que para sentir el calor personal, ¿no? Para cuidarnos, pero al mismo tiempo para avanzar profesionalmente. Si no es fruto del diálogo, yo creo que cada uno a solas en nuestra casa lo que podemos pensar es bastante, bastante limitado. Y bueno, pues una de las constelaciones en las que estamos empezando a aproximarnos, quizá la titulemos Cerca de las distopías,
tiene que ver con 1984 de Orwell, con uno de los últimos artículos de Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique, con Bansky, con una serie de televisión estadounidense que os recomiendo, Black Mirror, o con un ensayo, como se llama, en el acuario de Facebook. Lo que quiero decir, cuando os proponía saltar de las ambiciones enciclopédicas y de la asignaturización del currículo, creo que a las alturas del siglo XXI que estamos viviendo, con las transformaciones que se están produciendo en el mundo, en nuestros aprendices, en las maneras de construir el conocimiento, pasan por la lectura en contrapunto de todo tipo de textos y desde el horizonte siempre del mundo en que vivimos. Y termino, como empezaba Carlos Magro esta mañana, recordando a Paulo Freire: educar es impregnar de sentido lo que hacemos en cada instante. Gracias. Bueno, parece que efectivamente tenemos muy, muy bien respetado el tiempo y tenemos 5 o incluso algún minuto más para aprovechar la presencia de Guadalupe aquí y preguntar, hacer algún comentario, alguna apreciación. Non hai ninguna pregunta, todos quedasteis como a min, non? Así un pouco... Era certo isto de que non había ninguna palabra que houvese que perderse, non? Pois deberíamos aproveitar, Bueno, si no, yo creo que aprovechamos estos 5 minutos que nos quedan de margen para charlar en pequeños grupos que a veces... Bueno, tamén... Mira, temos aí unha... Hola, boas. A ver, máis que unha pregunta, en realidad, es aprovecho para soltar unha idea. Estoy aquí. Ah, vale. Es un descubrimiento que he hecho pues esta última semana y la verdad que varios de las conferencias de estas jornadas me han llevado otra vez a este libro, que en realidad es un manga. Se titula Le Maître de Livre, está editado en francés de momento, y es de un tal Umiaru Shinohara que yo diría que merece la pena estar expectantes a que se traduzca en español, porque la verdad nos está contando el proceso del bibliotecario que hace descubrir los libros a las personas, y muchas personas que acaban cambiando su vida por ello. Entonces, la verdad merece la pena. Yo no sé... Que yo sepa, esto no se ha traducido al castellano, esperemos que sí. Mira, repítenos el título, por favor, sí. Porque creo que no se entiende muy bien. A ver, os digo, Le Maître de Livre, o sea, sería traducido El Señor de los Libros, de un tal Umiaru Shinohara, si aspiro las H se ve más claro, Umiharu Shinohara, ¿vale? En francés lo edita Comicu Edición. Estaría muy bien que lo tradujeran al castellano y que se editara aquí, porque la verdad que parece una serie muy bonita. Ajá, muchas gracias. Pues gracias. El Señor de los Libros es el título, si no entendí mal, ¿Más manos por ahí levantadas? Continuamos entón. Pues bueno, eu penso que podemos dar outro aplauso porque ben merecido ten Guadalupe. A ver, que parece que sí que temos unha pregunta ou intervención máis. Gracias. Mira, por allí. ¿Ves, no? Hola. Nada, era solamente comentarte que, bueno, felicitarte, me ha gustado mucho lo que nos has contado y que me llamó mucho la atención la idea que lanzaste de lo de las bibliotecas individuales y las bibliotecas colectivas. Me gustó mucho ese concepto. La verdad que nunca había reflexionado sobre eso, pero creo que
que es algo que todos tenemos, ¿no? Y me gustó mucho la idea que diste de que a veces tú, como tú tienes tu propia biblioteca individual, a pesar de que tienes conocimientos de la biblioteca colectiva, pues no te ves leyendo unos libros que... Y me recordó una iniciativa que tenemos en el centro donde trabajo con mis compañeras, que hacemos reuniones con el profesorado, tomando un viño y falando de libros, ¿no? Es decir, nos vemos a las 9 de la noche, le llamamos al circunloquio, elegimos un día, nos vamos a cenar y cada uno de nosotros presenta un libro a sus compañeros. Le cuenta porque le gustó, bueno, cada uno trae y comparte. Entonces es una manera de fomentar esa biblioteca colectiva y de salir de tu biblioteca individual y acceder a una biblioteca colectiva. Y os quería comentar a todos pues que es una idea que hacemos en el instituto que nos funciona muy bien. Pues muchas gracias. La idea, los conceptos de biblioteca individual y biblioteca colectiva, ya os he dicho que no son míos, son de Pierre Bayard, el libro este que os recomiendo, pero maneja otra serie de conceptos también muy interesantes, como hablar de libros que no se han leído, publicado en Anagrama, y en cualquier caso yo creo que eso que sugieres, que lo sigamos haciendo nosotros como adultos y que creemos las condiciones para que nuestros chavales, al margen de cualquier tipo de coacción, puedan encontrarse sencillamente para hablar de libros, los libros que les han gustado, que les han emocionado, como nosotros lo hacemos, creo que es una manera muy importante de contribuir a ampliar, como tú dices, nuestra biblioteca individual. Porque muchas veces en ese filtro interior, en ese libro interior, lo que lo puede activar son los vínculos afectivos. Cuando alguien de quien nos fiamos o a quien queremos nos habla apasionadamente de un libro, vamos a ese libro. Mira, Juan Carlos. Por aquí. Un poco más adelante, Carlos. Ahí. Bueno, gracias por un discurso tan valiente, claro, lúcido, genial. Me ha gustado muchísimo. Leí tu libro anterior. El último que el presentador... ha hablado de él, pero no cogí el título. ¿Podrías repetirlo, por favor? El último libro, sí. Has dicho que estaba publicado en Alfaguara. ¿O? El último título que mencioné era Falar, Escoitar y Conversar, ¿no? Hablar, Escuchar, Conversar. Es, no sé si quieres hacer algún comentario. Sí, es un libro muy interesante sobre, que aborda especialmente o ámbito de la expresión oral, ¿no? El trabajo de expresión oral en las aulas. Bueno, es que una de las cosas que me preocupaba era que si estamos impulsando el aprendizaje dialógico en nuestras aulas, en el marco de proyectos de trabajo del tipo que sean, o en el ámbito de la lectura literaria, pues las tertulias, los coloquios de lectura, etcétera, me planteaba que lo que es la oralidad informal nunca es objeto de aprendizaje en las aulas. Poquito a poco, muy poquito a poco, lo empieza a ser la oralidad formal, porque sabemos que la oralidad siempre ha quedado fuera de la escuela, y sin embargo ese tipo de aprendizajes se estaban relegando a espacios periféricos. Me explico. Había talleres maravillosos para formar equipos de mediación y resolución de conflictos, donde ahí se trabajaban habilidades comunicativas, pero es que la necesidad de expresar los sentimientos, de ser asertivos o de discrepar de alguien sin meterle el dedo en el ojo, es algo que todos necesitamos, y consideraba, por tanto, que los profes de lengua también debemos responsabilizarnos de que esos aprendizajes se realicen en nuestras aulas. Cuando yo he estudiado una lengua extranjera, también se reflexiona acerca de las maneras amables de invitar a alguien y de cuándo una invitación puede ser una coacción, cuándo un consejo es adecuado y cuándo es contraproducente. Bueno, pues, por otra parte, los estudios de análisis del discurso han ido desarrollando todas estas cuestiones. Por tanto, me planteaba que antes de impulsar situaciones de diálogo en las aulas, tendríamos que reflexionar conjuntamente acerca de qué cosas contribuyen a los dos objetivos que confiamos a la conversación, que es la construcción compartida de conocimiento y el establecimiento de unas relaciones interpersonales respetuosas y, si puede ser, cordiales, mejor. Y aquí todos tenemos mucho que decir, porque todos los chavales saben perfectamente lo que les hace daño
cuando están conversando con alguien y lo que les hace sentirse aceptados. Y además son aprendizajes en los que tienen mucho también que decir aquellos chavales cuya lengua madre no es la lengua de la escuela. Yo no sé aquí en Galicia, pero yo me muevo en contextos escolares donde hay muchísimos alumnos de origen inmigrante para los que el hecho de ser bilingües o trilingües parece no un aval, sino un hándicap. Son chavales que manejan con muchísima soltura dos o tres lenguas y por otra parte son los que luego están confinados a los institutos no bilingües, porque en el contexto madrileño un instituto bilingüe es allí donde están los chavales que saben cuatro palabras de inglés, porque el bilingüismo de los chavales inmigrantes ese no cotiza. Precisamente el ver cuáles son las maneras de invitar, de reprobar, de aconsejar, de discrepar, lo que se considera cortés en unas lenguas u otras, nos ayuda a la reflexión interlingüística, y aquí creo que sí que tiene mucho sentido lo que es la reflexión gramatical, pero además creo que nos ayuda a ver cómo no hay tanto usos correctos o incorrectos, sino adecuados o inadecuados, y que tienen mucho que ver con quienes estamos en ese momento conversando, con los participantes, con la situación comunicativa, etcétera. Bueno, fruto de todo esto surgió el libro. Muy bien, pues si no tenemos más cuestiones, damos paso entonces a la siguiente intervención. Sin más descanso.